Como ya todo el mundo sabe, el Rey de Fuego se ha escapado de las mazmorras. Y ahora se está vengando del Rey de Hielo para destruir el mapa de Fortnite. Esto solo está comenzando. Y este vídeo no va a ser el típico vídeo de analizando las cosas con los terremotos, sino que hoy traigo información confidencial que solo la tengo yo. Bueno, a lo mejor solo yo no la tengo, pero ya me entendéis, una información muy pero que muy escasa. Pero hoy os vengo a traer una cosa que es mucho más impactante que un terremoto. Y no se trata de un meteorito como en la temporada 3, ni tampoco se trata de un cubo. Es algo mucho más tocho. Hoy no os vengo a traer cosas que están filtradas, son cosas que están confirmadas. De la primera cosa que os voy a hablar hoy es del tornado, y vosotros os preguntaréis, Arta, ¿qué tornado? Justamente ayer los data miners encontraron esta imagen en los archivos del juego. Y efectivamente es un tornado. Las cosas se están poniendo muy pero que muy tensas con el Rey del Fuego y con los terremotos. El tornado es una noticia impresionante, pero hoy no es la noticia más importante de este vídeo. Se ha encontrado el audio del evento final de la temporada número 7 de Fortnite. Y no es un audio cualquiera ni un audio que está mal hecho. Es un audio impresionante. Os va a dejar con la boca boquiabierta. Este audio de 30 segundos se refiere al terremoto final. Al terremoto que va a suceder en el último día de la temporada. El terremoto que romperá absolutamente todo el mapa de Fortnite y no quedará rastro del mapa que estamos viendo ahora. No olvidéis suscribiros con la campanita y dejar vuestros sabrosos likes. Y chicos, no olvidéis que si queréis directamente apoyar el canal podéis utilizar el código XArtamiosX todo en mayúsculas en la tienda. Sería un apoyo brutal de vuestra parte. Ahora pasamos con el audio. Después de escuchar varias veces el audio, me he percatado de una cosa. Aproximadamente en la mitad suenan tres golpes como si alguien estuviese intentando salir de debajo de la tierra. ¿No os parece muy raro que ahora mismo hayan desaparecido los huevos de dragón? A lo mejor los dragones han evolucionado debajo del mapa y ahora mismo están intentando salir. Por eso en el audio se escuchan tres golpes y al final como que algo sale de ahí abajo. Personalmente no sé lo que va a ocurrir, pero quiero que dejes tu opinión aquí abajo en los comentarios. Pero es algo muy lógico, el prisionero es un carácter de fuego y los dragones también. ¿Puede ser que el Rey de Fuego haya liberado los dragones después de escaparse de la cárcel y ahora los dragones están intentando vengarse? Voy a dejar este tema para que penséis un poquito. Y no olvidéis de compartir este vídeo para que vuestros amigos también dejen sus opiniones aquí abajo. También he averiguado que los terremotos no solamente causarán unas grietas en el mapa, sino que también romperán objetos del mapa por los que pasen. Por ejemplo, el puente que está entre Tomato Town y Sociedad Sibarita va a quedarse así. Y esto es el primer objeto que se ha descubierto que se va a romper. Pero cada día quedan menos horas para que salga la nueva temporada y con ello nuevas cosas que descubrir. Obviamente yo voy a estaros esperando aquí siempre. Y no olvidéis dejaros vuestro like y vuestra suscripción con campanita porque este canal es muy interesante. Y ya sabéis chicos que muchísimas gracias a todas las personas que utilizan mi código en la tienda y que se compran cosas. Os amo a todos. Yo he sido Arta, nos vemos mañana en otro episodio.